¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a Detrás de Escena, un programa que pensamos para cerrar con la mejor de las ondas la semana. Hoy vamos a tener un invitado que para mí es un lujo y tengo muchas ganas de entrevistarlo. Se llama Julián Weich. Quizás te suene de un montón. Bueno, de pero antes que arranques a spoilear. Sí, por favor, no cortalo un poco. Siempre haces lo mismo. Pero yo quería contar las cosas que hace Julián. No, que ya te conocemos. Contalas luego. No, que las cuente él mejor. Dale. Este es el contestador de Ever. Si hablan de Ferro por los premios del 87, estoy en la casa de Olga. Si es por una deuda, me mudé. Si no, deja tu mensaje. Ever, acá Clemente. Estamos con Flor y ya tenemos los invitados confirmados. Todo listo, ¿eh? Lo único que necesitamos es que nos vengas a buscar. Copate, dale. Abrazo. Flor parece que no viene, ¿eh? Así que si querés pedir un auto, pues. Yo no lo puedo creer. Che, este chabón estará. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí lo veo. Ahí está, dale. ¡Ey! ¡Ey, qué! ¡Dale! ¡Por fin! ¿Dónde? ¿Qué pasó? Se me quedó. ¿Me pistoneó? Bueno, no, pero tenés que llevarlo a arreglar. Sí, pero ¿sabés qué? Recalentó. Pero ya es tarde. ¿Sabés cómo humeaba? Sabía que había elegido al Papa. Ahora sí, primer bloque de Detrás de Escena con Julián Weich. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por convocarme. No, pero en serio, viste que yo me acerqué fuera de aire y le digo, Julián, gracias. 6 veces me dijo gracias. Gracias por venir. Yo dije, caí en una trampa, evidentemente. Muy agradecido, esto es claramente. Una cámara oculta, nadie me avisó. Me van a vender algo, firmar una membresía. Sí, sí, o un seguro de vida. Claro. No, pero viste como vos sos un tipo que sos conocido por todo lo que haces en la materia de solidaridad, sí, y demás, pero... Bueno, esto no es un acto social. De hecho, claro, o sea, yo me brindo, en algún momento. Me brindo, al soy un buen invitado. Me encanta que estés acá, un domingo a la noche. Lo primero que te quiero... Ah, ¿es domingo a la noche? No. Pará. Se iba. Pensé que era otro día hoy. Lo que pasa es que estaba ayudando tanto que no se dio cuenta, claro. Domingo, ¿qué haces un domingo a la noche? Los domingos a la noche, ¿qué hago? Un rato antes me deprimo. Después ya el domingo a la noche se acomoda el día. Pero viste que el domingo a la tarde a veces es como... Sí. Durísimo. Sí. Cuando iba al colegio era... La parque era acá, me quería clavar. Pero bueno, lo superé. ¿Y si está nublado y llueve? ¡No! Pero el domingo a la noche no tengo rutina. No tengo rutina. Hago lo que pinte, lo que pase. No ir al cine porque me deprime mucho. Pero quizás el otro día fui el domingo a las 12 del mediodía al cine. Bien. Un horario... rarísimo. ¿Quién estaba? Y salió a hacer almuerzo, es importante. Nadie estaba. Me abrieron, te juro, en un cine importante. Sacan las entradas y digo, no hay nadie. Y de pronto... ¡No! ¡El primero! ¿Y solo vos estuviste? Después llegaron más personas. Pero viste ser el primero, un domingo a las 12. Difícil. Pero bueno. Igual viste que si tenés algo de un toque... O sea, yo estoy en el cine, estoy solo, no quiero que entre nadie más. Quiero la anécdota completa. No, a mí me da... Dos cosas complicadas el domingo. Una es entrar al cine... de día y salir de noche, sí, es muy eso traumatizante. Está, sí. Eso te arruina. Sí. Y tengo recuerdos de más pequeño de madre planchando guardapolvos y el show de Carlitos Balá. En la previa de ir el lunes al colegio a volver a... Es tremendo. En mi época era Caradagian, o sea, a las 8 creo que había que pedir permiso porque terminaba a las 9 o empezaba a las 9 y terminaba a las 10. Sí. De las 10 a dormir porque mañana al colegio. Sí, con la momia negra en la cabeza. Oh, de vuelta. Claro. La momia negra. Todo asustado. Decía Dizarli, men sana incorpore sano. Claro, ahí va. Epa. Sí, como había bajada de línea. Como el escudo de Argentino Junior, men sana incorpore sano. Sí, ¿no? De gimnasia. ¿De gimnasia también dice eso? Sí. Mirá que bueno, estamos aprendiendo cosas. ¿De qué estamos hablando? De pensar en corpore sano. No sé, perdón. No, tuve que ir al supermercado. ¿Qué es esto? Domingo, ya tengo para toda la semana. A ver, empecemos a mostrar todo lo que trajiste. ¿Qué trajiste? Productos. Primero, arroz largo fino conciencia. Poné la mano, mamita, porque no me van a dar los brazos. Sí, vamos. Después, arroz parboil conciencia. Tenemos tirabuzón. Tirabuzón conciencia. Agua con gas conciencia. Venga. ¿Tenemos? Agua de litro y medio conciencia. Sin gas. Agua de 600 conciencia.
y como si esto fuera poco, acompañado de un plástico peine. Ahí no, tenemos puré de tomate conciencia. Y estoy sacando muchos productos más conciencia. Para los que no entienden, conciencia dona el 50% de los dividendos recibidos a 4 ONGs. Ruta 40, techo, huésped y cooperadora del Hospital de Niños. Está en todos los supermercados del país, casi todos. Es impresionante. ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? No, quería contar esto y me voy. Para eso vino, ¿no? Tanto gracias. Tengo que ir a otro programa. Deme los productos. Son como Caruso. La vez pasada cuando vino Caruso estaba tirado todo el día. Tiene un aviso parroquial atrás del otro, no para. No, esta es una empresa propia, porque muchos dicen, ¿quién te banca? ¿Quién está atrás? ¿Sos de este? No. Es una empresa propia, hecha con amigos, y lo que hacemos es generar un capitalismo consciente. Como que uno puede estar en el sistema capitalista. Sí. Capitalista, pero con conciencia. De decir que la plata que vos gastás en comprar un producto de estos vuelve a la sociedad a través de las 4 ONGs. Y de una forma buena. Sí, a 4 ONGs que hacen distintas actividades y que necesitan fondos como cualquier otra empresa. Está buenísimo. También es entender una realidad. Bueno, vivimos en este sistema, ¿cómo hacemos para que no sea tan cruel? Exactamente. Está buenísimo, Juli. Y pará. Contame, las zapatillas son Zinca. No, hola, sí. Esta es Wi-Fi. El zapatófono. Esta zapatilla es marca Zinca, y la digo porque es una marca social también. La suela está hecha de cubiertas reciclables. La capellada es de material en desuso, como mameluco, jeans. Y lo hacen talleres inclusivos. Es una empresa mendocina, muy premiada en todo el mundo. Se llama Zinca y hace estas cosas. Muy linda. La suela, al ser de cubierta de auto. Sí. ¿Te da algún tipo de capacidad especial, por ejemplo, en el agarre, mejor frenado? Los días de lluvia no te para nadie. No te para nadie. No, te clavas. Doblas mejor. No, te digo, tenés un agarre. Claro. Son radiales, aparte. Claro, se la ve bien. ¿Le puedes poner, le revisás? Cuando vas a la estación de servicio, le revisás, le pones 28 cada una. Son sin cámara. Claro. Ahora entendí el nombre. A ver, todo lo que yo hago, no es todo, pero en su mayoría yo quiero que tenga algún impacto social o que tenga bien común o que genere algo más allá de... Me puedo divertir y puedo hacer cosas porque sí. Pero siempre trato de que todo lo que yo pueda hacer y genere algo bueno, lo trato de comentar o de comunicar o de impulsar. ¿Y esto desde cuándo, Julián? Porque vos tenés una trayectoria ya de muchos años. Trato con años. Sí. Yo estaba dentro del topollillo, nadie sabe eso. ¿No? Después pegué el estirón. Claro. No, a mí me generó mucha conciencia, valga la redundancia de la palabra, darme cuenta que cuando uno conduce puede convencer a la gente de algo. Algo bueno o algo malo. Eso me pasó en Los Jueguitos Sin Fin, que fue mi primer programa de conducción. Y ahí me di cuenta, digo, che, yo le hablo a la cámara, le digo, manden carta, la gente manda carta. Claro. Digo, bueno, si puedo pedir que manden carta, puedo pedir que donen sangre, puedo pedir que junten papeles, puedo pedir que reciclen, puedo pedir cualquier cosa. Y ahí empezó a agarrarme como una especie de responsabilidad de estar frente a cámara. Claro. Ahí me hice embajador de UNICEF, empecé a colaborar, porque no es trabajar con UNICEF. Entonces busco que cada vez que uno está frente a una cámara, de todo lo que uno dice, de todo lo que uno hace, más allá de divertirnos, pasarla bien, es buscar concientizar de algún tema, de algo. ¿Vos se ver en algún momento, en tu mejor momento como futbolista, también siendo un tipo que era obvio, convocado, llamado de todos los... ¿Te llamaron alguna vez para alguna campaña? Esos partidos que quizás juegan Maradona contra Platini, una campaña solidaria. Esperá, hubo un partido muy importante que jugaste a beneficio. Sí. Que te quedaste con la recaudación, me acuerdo. ¿Eh? Que era para... Pero no lo expongas. No, pero eso es... Ya lo están buscando al tío, lo van a buscar a él. No, pero esto es información. No, lo estoy culpando. No, pero está bien confrontar también acá. Fue en cancha de Banfield. Sí. Donde yo vi un partido a beneficio con la fundación del Pupi. Sí. Y bueno, primero me hacen apagar el cigarrillo antes de ingresar, porque yo venía todavía en fue de vicio. No era una actitud muy... muy deportiva. No. Y después me echan Oliveto, injustamente a los 4 minutos me echa, güey. ¿Cómo? ¿A los y cuatro? Porque le voy duro a Matías Martín. Cuatro, pero dame alguna licencia. Es un partido de exhibición. Claro. Yo soy de la teoría de que si vos tenés que marcar fuerte, lo tenés que como sentar precedente de entrada. Obvio. Claro. No podés pegar al final. No, pero no es una buena burra. Pero él, que aparte él quería exhibir. Yo también quería exhibir lo mío. Y claro, Matías Martín es habilidoso. Sí. Viste que la pone en la suela y bueno, me ninguneó, me robó la pelota, después me pasó y lo atendí. Qué feo. ¿Y el tema de la recaudación que dice Julián? No, se esclareció eso. No, no se esclareció. Tal vez fue Van Twin o la Pepona Rinaldi, tal vez fue otro. No sé, son informaciones que circulan. Lo que sí, yo creo que he hecho muchísimo por promover un puesto que... Los chicos no piden la camiseta 4, todos piden la 10, la 9. Sí. Yo creo que mi misión en la tierra es promover un puesto que siempre es como por descarte, ¿viste? Y pararlo de 4. ¿Vos jugás al fútbol? Sí, obvio. Número 5.
¿De 5 no. con manejo? Con, ¿qué 5? Sí, estable, estable. Estable, quieto. Era un falso 5. O sea, parecía 5, pero no estabas ahí. No, jugaba de 5, pero porque corría mucho, no por habilidoso. Entonces claro. tenía la chance de ir y volver y parecer metido. Que iba a hacer algo, nunca hacía nada. Un, pero, un ventilador, un, ventilador, claro. un mediocampo, un volante ventilador. Yo molestaba, corría, y terminó el partido, seguía corriendo. O sea, tenía... No había elegancia, había. No, había velocidad, nada más. Claro, claro. Bien. En tu caso no había elegancia, había. Ni velocidad. No, nada. Está buenísimo lo que contás, Julián, de que en un momento te diste cuenta de que con tu trabajo podías ayudar y podías, sí. y podías generar, porque me parece que también en el caso de Ever sucedió que te identificaste, te diste cuenta que eras una persona que tenía un poder sobre... Líder de opinión, se sí, dice hoy. Sobre, y yo creo que acá hay un influencer, un líder, un... Sí. Y decidió volcarse al periodismo. Sí, para buscar una salida a todo esto. Así como vos, siendo un actor... De una camada de actores que todos terminaron... En camada. Trabajando, digo. Vos te dedicaste en el momento, viste la conducción. Yo sí, quiero claro. ver el periodismo como un segundo paso en esta carrera. Claro. Ya para jugar no estoy. No llego a 90 minutos, Wech. ¿A cuánto estaría llegando? Los últimos 85 sin aire. Ok. Bien. Pero 5 estoy picante. Eso en caso de ser titular, digamos. Si me ponen. Eso sí te Así ponen. Que estoy estudiando periodismo y preparé una especie de... De entrevista, sí. con vos que es un tipo de una extensa trayectoria. Y yo conozco porque he tenido informantes, tengo células dormidas, conozco gente que ha laburado con vos. ¿En serio? En distintos momentos de tu carrera. Upa. Entonces preparé unas preguntas que me sirven como trabajo práctico. Okay. Vilma, mi profesora, está viendo el programa. Estos momentos. Le mandamos un beso a Vilma. Particular. Bien, sí, es particular. Sí, sí. Ah, mirá. Si esto sale bien, ya aprobé la materia. Y contale también cuánto hace que estás... Eso también es importante. 14 años. 14 años. Lo haces de a poco. De a poco, como claro, puedo. Porque también tengo que laburar, tengo que estar acá, por ejemplo, hoy. Claro. Tengo algún partido de despedida, me invitan a una charla, vos sabés qué. Primera pregunta, al hueso, ¿eh? Sí. Atención, escuelas de periodismo también, que aprendan un poco. Atención, ¿no? Vilma, sobre todo. Sí, lo que nos importa. Claro. ¿Y cómo se entrevista también? Yo también lo uso como espejo. Sí, obvio. ¿Cómo se llamaba su personaje en Pelito? En Pelito se llamaba Hernán Ponce de León. Qué buen nombre. Lindo nombre, sí. suena. Largo. Oh. La tarjetita te hace un tríptico. Sí, igual yo firmaba en esa época y me preguntaban quién era porque no me claro, conocían. Claro. Pero pará, ahí estaba Julián con no, clave, no, Pelito sí, Pelito estaba con Rulos. Pelito estaba con Rulos. ¿Estaba Pepe Monge también? Pelito estaba Adrián Suar, Pepe Monge y yo, pero yo agarré los últimos meses de Pelito, lo cerré, digamos. Duró como 4 años y yo estuve el último año. Pero todos tienen pelo, o sea, todos les quedó impresionante. ¿Eh? Sí, podemos decir que todos tienen pelo. Impresionante. Mira, capilarmente. Es una manera rara de ver a la gente. No, capilarmente. Es como decir, los varones todos tienen huevos. Sí. No, pero bueno, el se te puede ir. Se te puede ir. Puede haber un eunuco. ¿Lo viste Game of Thrones? ¿Y el personaje de Lorena Paola cómo se llamaba? Ah, no, preguntarle a Lorena Paola. A ver. Agarré, uno y uno. Opciones. Paola, mirá vos, qué creatividad. No se mataron, ¿eh? Después me decís a mí. ¿Cómo se llamaba el tema de Alejandro Lerner que usaron de cortina en la banda del Golden Rocket? Tremendo. ¿Cómo era? Un temazo. No, los, ¿no me suena? No me sale. Pero lo tengo en la cabeza. Juntos para siempre. Juntos para siempre. No me acordaba. No, me sale la tonada, no sé, pero no me acuerdo. Esa, Sí, Lerner y Mellino. Sí. Alejandro Lerner y Carlos Mellino. Pasamos a la etapa de conductor, de un sí. wage conductor. Crimen. ¿Quién estaba dentro de Buraco? Bueno, yo nunca lo conté, pero me parece que Vilma merece una respuesta. Tirándose una primicia. Exactamente. Claro. Quien manejaba Buraco en esa época, porque fue, era César Mazzetti. El gaucho. Porque el se gaucho peleaba con Mónica, no la aguantaba y se escapaba. Iba abajo del escritorio. Claro, antes de Telenoche, llegaba muy temprano y se iba abajo del escritorio y se escondía ahí. Bien. ¿Y entonces hacía de Buraco? ¿Comida? ¿Algo claro. le tiraba? No, todo naranja, todo el tiempo. ¿Jugó naranja? No. Mucho. Es más, él traía naranja para pelar mientras claro. tanto. No, sí. Él estaba. El gaucho. El gaucho Mazzetti se escondía de Mónica porque no la aguantaba y se metía ahí abajo para disimular. Ponía otra voz. Así, ¿ah? Entonces sí. nadie sabía que era César Mazzetti, pero era el gaucho. Viasati hubiese andado bien igual de Buraco, ¿eh? Sí, pero mordía a Viasati. Lo probamos, pero tiraba trascones, era bravo. ¿Tenía un asiento? ¿Estaba de rodillas? No, al piso. ¿Cómo le quedó? Porque era bajo el escritorio, claro, o sea, estaba. Claro. Bueno, su pasión por el deporte, sabemos que es corredor, le gusta correr. Sí. Usted es un runner. Sí. Empezó el día que se le escapó corriendo Falucho en Sorpresa y Media. Cuando se escapó Falucho, había dos opciones. El productor robusto me dijo, te lo traigo. Como diciendo,
Pero vamos a recordarle a la gente. La gente no sabe de qué estamos hablando. Mucha gente joven. Existía la televisión hace mucho tiempo. Los domingos a la noche, como ahora, de 8 de la noche, un programa que se llamaba Sorpresa y Media, donde se le cumplían los sueños a la gente. Le íbamos a cumplir el sueño a Falucho, lo citamos en el obelisco, le habíamos hecho una cancha de pasto sintético, habíamos convocado a los amigos de la infancia de Falucho para que juegue un partido de fútbol con él, que era el sueño de Falucho, escrito por su esposa. Cuando yo me voy en moto desde Canal 13 a 20 cuadras y llego al obelisco para sorprender a Falucho con cámaras ocultas, Falucho sale corriendo en dirección contraria. Y yo me quedé sin sueño. Se me acabó el programa 15 minutos antes que termine. Entonces le digo, adelante Mavi. Mavi estaba en el estudio. Sí. Y me dicen, volvé, ¿qué hacemos? Y cuando volvió le conté la historia, que íbamos a sorprender a Falucho. Se fue a comer a la cantina de David, que ya no está más, porque la media sorpresa era que se encontraba en la cantina de David después a comer, de David a comer con todos sus amigos. Sí. Y esa parte sí la hizo. Tenía hambre Falucho. Pero el deporte no. No. A todo esto, como no había celulares, el rumor era traficante de armas. Traficante de órganos. La Germu lo busca. Doble vida. Un quilombo, claro. O sea, era un desastre. Me fui el martes a Quilmes a hablar a la casa de Falucho. Falucho, ¿qué pasó? Yo juré que jamás me iban a cumplir un sueño. Gracias, Falucho. Chau. ¿Qué? Eso era todo. Él se había jurado que nunca lo iban a sorprender para cumplir un sueño. Esas cosas que uno dice, yo jamás voy a tomar algo. No lo puedo creer. Y fue ese motivo, nada más. Aparte, aclaremos que Sorpresa y Media era un programa, era el más visto. Sí. En esa época era un hit total. Pero como te digo, como no había redes, no había teléfonos celulares, al otro día en los diarios, en las radios, es que era, la movida. ¿Quién es Falucho? ¿Qué hace Falucho? ¿A dónde mongo está Falucho? Hace poquito cumplió años, me mandaron un mensaje. Bueno, eso es la anécdota más conocida. Le hicieron una fiesta sorpresa. La más conocida porque todo el mundo la vio. Pero en ese jugueteo de sorpresas, de gente que no sabe. Que, sí. ¿Alguna anécdota así que recuerdes a vos que te haya sorprendido? ¿Algo gracioso? ¿Alguna desinteligencia? ¿Un desaguisado? ¿Un desaguisado? Una vez nos quisieron mentir a nosotros. No. El contraespionaje. Claro. Y a eso mí no está, güey. No, a papá no. Sueño de correr las 1000 millas en Ushuaia. Un señor conductor de autos y el cómplice. Terminamos de sorprenderlo y el cómplice le dice, ¿se nota? No se nota, boludo. Está saliendo bárbaro. Seguía así. No. El coso del labio dijo, escuchen esto. ¿Ah, sí? ¿Qué hacemos? Porque no sabemos qué hacer. Claro. Nos podríamos haber hecho los giles y hacemos de cuenta que no escuchamos nada. Pero nos daba bronca. Obvio. Digo, nos daba bronca. Si no nos enterábamos, bueno, nos embocaron. Pero enterarte y hacerte el gil nos dio bronca. ¿Qué hicimos? Se van a ir a cumplir el sueño de las 1000 millas a Ushuaia, pero no lo vamos a grabar. Eso te habla de la época de la tele, de la guita que tenía la tele, porque ahora lo sacás al aire. Ahora le opero la lengua y le digo, decía otra cosa. Claro. En un sueño te compran 100 de mortadela y 100 de queso, te dicen, el sueño era este, que lo disfrutes. Lo pudimos, no, lo hicimos, la mortadela. Nos pareció que era sano que cumpla el sueño, pero claro, no lo pusimos en televisión y contamos en el programa, sin dar tanto detalle, porque tampoco era exponerlos a... Claro. Digo, hubo dos personas, no sé qué, no sé cuánto, que nos hicieron una trampita. Nosotros siempre jugamos con la lealtad y con la honradez y con la transparencia del programa. O sea, no había nada arreglado. ¿Cómo hacías para...? Quizás alguna vez sucedió, yo no me acuerdo. ¿Cómo hacías para no quebrarte? Yo ya iba quebrado. O sea, yo lloraba la semana anterior. Ya iba llorado. Ya iba llorado. Claro. Yo llegaba llorando. Viste que hay algunos que contás y te emocionás. Yo el del abuelito de la calecita. Quique Manara, de Varadero. Hace poco me escribió la hija. Yo sigo teniendo vínculo con algunos soñadores que me aparecen, viste, por las redes y te cuentan la historia. Claro. Esa historia era increíble. Divino, Quique Manara de Varadero, que le hicimos una calecita nueva. Lo pasa, nosotros trabajamos toda la semana con el sueño y veíamos la edición de la parte grabada el viernes. Ahí ya llorábamos. Y el día domingo había tanta adrenalina, tanto nerviosismo, tanta producción, que no tenés tiempo de emocionarte. Es como el director de cine que está mirando por el viewfinder, no se emociona. Está ahí, la luz, el texto. Bien, vamos. Viste, estás... ocupado en la operatoria y en que salga bien el programa, en el tiempo, en la técnica, qué sé yo, miles de cosas. Entonces no nos emocionábamos por ese motivo, no por otro. Claro, si hubiese que cumplirle el sueño a Wedge, si alguien manda una carta. Sacá lápiz y papel. ¿Lista? ¿Hay lista? No, es una sola cosa. A ver. Pero para que no se olvide, digo. Queda grabado, después reviso el tema. Claro. ¿Qué sueño le cumplimos? Hoy hay celular, hoy hay mi todo. Sueño, lo digo siempre, hace mucho, es bucear en la isla Guadalupe con el tiburón blanco. ¿Bucear como con la, para con la jaula? Ay, sí, o sea, obvio. Vos así y que venga el chautú. Que venga el tiburón y yo le hago, le hago piquete de ojo. Claro. Digo, saco el bracito, ¡ole! No me lo comes. Te dicen que hay un 10% de posibilidades de que se abra la jaula.
Voy no igual. ¿Es igual? 20. Sí, no, ya estuve con tiburones y no me pasa nada. ¿50%? Te llevo. ¿Tú? Sí, es que es un problema. No, a ver, yo hago cosas, pero no me arriesgo, no arriesgo la vida. Estar dentro de una jaula lo hace cualquiera. Te puede dar miedo, pero si no tenés miedo, estás adentro de una jaula, no te va a pasar nada. Pero no me arriesgo a nadar con un tiburón blanco porque sé que es un depredador que puede comer por aburrido nada más. Claro. La estamos pasando bien con Julián, ¿eh? Sí, estamos pasando muy bien. Y vamos al momento de Movistar. Tenés Movistar, entonces escuchá lo que tengo para decirte. Si sos Movistar, no te podés perder Movistar Play. Vas a disfrutar de lo mejor de la televisión y el contenido online. No necesitas instalación y elegís los packs de canales y el contenido que querés estés donde estés. Ingresá en play.movistar.com.ar y contratá tu pack. Y Movistar siempre... Tupac Amaru, me hiciste acordar. Tupac Man. Sí. Pero te hace elegir. Sí. Movistar, ¿eh? Acá claro. Te invitamos siempre a que elijas. Y te decía hace un ratito que tenía una pregunta que es un poco... difícil, pero que para mí está buena. ¿Entre qué tengo que elegir? ¿Entre qué elegís? ¿Empezás a viajar, a recorrer el mundo, los mejores lugares, lo que quieras, pero no volvés nunca más? ¿O te quedás acá y no viajas nunca? ¡Uy! Me quedo acá y no viajo nunca. ¿Te quedás acá? Sí, de acá a la China. Ah, no, a la China no. No puedo ir. Vas a poder. No, de acá a Salta. De acá. No, no vas a poder. No, me encanta. Nuestro país es alucinante, yo lo conozco un montón y me encanta y seguiría viajando y seguiría recorriendo y conociendo. Tenemos un país mucho más lindo de lo que nosotros pensamos. Yo tengo esa sensación, es medio lugar común decirlo, pero... No, pero lo conocí porque por laburo, por UNICEF, por trabajo social, por lo que sea. No, es increíble nuestro país. Es decir, las carreras a veces te lleva a correr a lugares... No, nuestro país es alucinante. Es increíble. Bueno, las carreras te llevaron a... Claro, por eso te digo que conozco mucho el país, ¿no? y me asombro todo el tiempo y la gente es mucho más linda que acá. Es más argentina fuera de la capital federal que la capital federal. Y somos más argentinos afuera que el porteño. Y yo soy porteño, ¿eh? Pero el porteño es bravo. En cambio, vos te alejás y gente más normal, más tranquila, más buena, más... Y con paisajes hermosos en todos lados. Eso de todo, de todo. Tenemos nieve, cataratas, arena, mar, laguna, lagos, o sea, de la Aconcagua. Tenemos el Perito Moreno, qué sé yo. Tenemos de todo. Lo que pasa es que tenemos un país muy grande, entonces sale caro viajarlo. Sí, claro. Pero es un país divino. Hermoso. Pero agarrar el auto y salir para algún lugar puede ser una buena opción. Sí. Está bien, la nafta, ¿no? Pero No, en el caso de poder, nuestro país es alucinante. Y este fue el momento de Movistar. Y ahora sí, después del momento Movistar, vamos a ir a la primera tanda de la noche y después volvemos con Detrás de Escena y Julián Cuech. ¡Vamos! Segundo bloque de Detrás de Escena con Julián Cuech. ¿Eh? Creo que no te lo dije antes, pero gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Cuidado con la bebida. Está empinando usted el codo. Pero ahora puede. No, está bien, pero lo vi. Es un horario ideal, no tengo que conducir nada, estoy perfecto. Te está mirando Vilma. Yo sé que usted no tiene... El conductor designado es el señor. Claro. Yo me abstengo, pero beber. Claro. Aparte, cuando era futbolista era más complicado, ¿verdad? Era... Y he hecho de mi cuerpo un altar. Un buen cuerpo te dura toda la vida. Claro. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Muy bien. ¿Sos usuario activo? Sí, activo mucho porque siempre siento que puedo dar algo, como lo decía antes. Contesto los insultos, con un besito, un corazoncito. No bloqueo a nadie, tengo a todo el mundo habilitado, así que me llevo bárbaro. Mirá que es un gato, he pedido el teléfono de uno que me insulta, pasame tu celular. ¿Lo llamaste? Pero no me lo dan. Ah. Claro. Ahí arrugan. Pero no para insultarlo, para... Pero pará, ¿lo llamás desde el tuyo o buscás una línea? Según locutorio. Y porque ahí te complica la vida. Hashtag 31 hashtag. Claro, por eso. Estás en tu casa aún. No, le voy a dar mi celular para que me vuelva loco. Por eso. Pero yo no tengo problema en hablar, no entiendo el insulto por Twitter o por Instagram o por redes. No me llega. Me dicen, me han decretado la muerte ya dos veces, Algunos preguntan, che, Julián Cuech se murió, yo le pongo no, todavía no, te aviso cualquier cosa. O sea, para mí es una oportunidad de hacer humor siempre. Igual después te cruzan en la calle y te piden una foto. No, o por ahí te dicen, Nabo, un corazoncito. Genio. Digo, ¿qué pasó? Bueno, tenía un mal día capaz. Gente psicotímica, hay mucha gente psicotímica. Gente que me ha pedido perdón. Una vez me pidieron perdón, me dice,
Tenía otro concepto de vos, te pido mil perdones, pero nunca me contó cuál era el... El concepto. Claro, claro. Se ve que le caía muy mal. Sí, este, ¿no? Pero mucha gente termina pidiéndome perdón una vez, a veces tengo ganas de joder y me dice una, te vi caminar con una cara de culo, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, digo, ¿no te pudiste haber, se te ocurrió pensar que tenía un mal día o algún problema? Y me pidió a los dos segundos, la verdad que nunca lo pensé. Digo, a veces me pasa que tengo un mal día y tengo... Claro. Y dice, tenés razón, no se me había ocurrido. Viste, una pavada era. Hay gente que igual te lo acepta. Bueno, te pido perdón. Sí, pero hay gente que no le importa. Claro. No, claro. Porque un amigo también te vio. Bueno. Bueno, tuve dos mal días, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y la que te vio fue Flor porque sí. Investigó tu Instagram. Estuve estoqueándote en Instagram. ¿Qué encontraste? Estuve buceando y espiando. Vos sos deportista, sí. Corres. Y me encontré con esta foto. Sos fanático de los Pumas. Muy. Muy. ¿Y encima jugás al rugby? Ahora juego con los espartanos. Cuando voy a la cárcel a colaborar, claro. Cada tanto voy a juego un ratito. El equipo de Coco Derigo. Claro. Sí. Ahí atrás está el Bocha Ledesma, sí. A la derecha de la pantalla. Sí, sí. Está Celso, el grandote que está allá atrás. Sí. Y no me acuerdo, la verdad que no reconozco los otros. Pero son riendo. Esto fue en el año 96 que me cumplieron a mí el sueño. Mira. Mi sueño era jugar con los Pumas. A ver, yo jugaba al rugby de chico. Sí. Sí. Y no sé, un día en diciembre del año 96, llegó un micro a mi casa... Sorpresa para Julia, Todo el equipo de producción, que yo claro. Laburo con ellos todo el tiempo. Promofilm. ¿A dónde vamos? Al micro. Yo digo, esto, ¿qué será mi sueño? Porque viste claro. Que no es que lo tuve que haber dicho, sino que... Voy a bucear, qué bueno. No, hacer? Dije, me van a tirar en paracaídas. ¿Viste cuando alucinás? Claro. Estos me van a tirar en paracaídas. ¿Era tu sueño? Era una posibilidad. Porque no sé. Y de pronto llegué a Tortuguitas, al club alumni. Sí. Cuando me sacan la venda, porque me llevan vendado, dije, bueno, partido de rugby con alumni, ya está. Me cambio de alumno y me veo abajo de los palos. Cuando miro de enfrente, los Pumas. Impresionante. No la voy a creer. Entonces jugué un tiempo para los Pumas y un tiempo para sí, alumni. Vi que tenés medias de rojas. Medias de alumni. Claro. Y eso o sea, fue doble agente. Ahí fuiste doble exactamente. Agente. Exactamente. Y yo me acuerdo que quería jugar en serio. En serio, claro. Digo, sí. Salvando las distancias. Sí. Y los jugadores se tiraban al piso, hacían pavario, dale, pará. Sos competitivo. Sí, pero sabiendo que no era claro. Para ganar, era para... Te si cuidaron. Vamos a jugar, vamos a jugar. Llega a taclear un Puma. No, no olvidás. Se caía sobre la mesa y media en ese el momento. Pirobano con dos cortillas fisuradas. Olvidate. En esa época era Lisandro Arbí, su capitán, que me acuerdo estuvo Pichote, estuvieron muchos jugadores que después siguieron sus carreras rugbísticas. Yo me imagino la producción diciendo, por favor, que el domingo tiene que hacer un programa, claro, no lo rompa todo. Claro. Carlos Saúl jugaba al fútbol que no lo marcaba nadie. O al básquet. Le bajaban el aro. Se abrían las aguas como con Moisés, así. Venía, sí. Es la carrera embolsada del señor Burns, claro. Bueno, a ver, sigamos. Sí, otra de las cosas que tiene Instagram es que uno sube fotos retro, fotos viejas. Me encanta. Y yo me crucé con esta foto. Qué actor, mirá, por Dios, qué actor. Ahí es impresionante. ¿Te acordás? Es una mezcla de Silver Stallone. Sí, es con. Verdad. Porque digo lo que me dijeron, no sí. Porque yo lo vea. Eso fue mi primer book para ser actor, que me lo hizo un pariente lejano que era fotógrafo, Ricardo se llamaba, y me hizo un book para dejar. Antes se llevaba fotos a las productoras. Sí, claro. Soy actor, busco laburo, y esta era una de las fotos del book. De, tenía 19 años. Un soñador, ahí se te veía como. Ponele, soñando, sí, no, no sé. Me decían, sueño, mirá de costado, por me decían. Por lo menos tenía sueño, seguro. Mirá de costado y reíte un poquito, me decían. Este, 19 años tenía, pues estaba en el conservatorio, me acuerdo. Así que 19, 20 como mucho. Vamos con otra. Sí, otro, tenemos ¿no? otra más porque vos has viajado mucho y has conocido a muchas personalidades. Y esta es una, el Papa Francisco. ¿Quién es el de la...? Fui este no me suena. Dos veces al Vaticano a trabajar. Sí. Pero una trabajé de casualidad porque no sabía que iba a trabajar. A través de la gente de Rugby Sin Fronteras, conozco en ese momento a Scholas y yo digo, tengo una idea para el Papa. Me dice, vení a decírsela. Digo, no hace falta, es una carilla. No, es muy... vení. Digo, vení. Bueno, voy. Te marcas el pasaje, o sea, no es. Claro, claro. Te invitamos. Me fui una semana al Vaticano, le di mi hojita al Papa, que ¿sabés lo que era? Yo quería que el Papa grabe mensajes para las 10 de la noche en cadena en los 5 canales. Amén. Pero no mensajes religiosos. Mensaje de paz, de si vas a ver a tu hijo jugar al fútbol, no lo insultes, alentalo. Sí, no se peleen. No se peleen. ¿Viste? Mensaje como de la cotidianidad, ¿no? De Dios, no. Bueno, le di eso que no le importó. Y ese día habían ido como 200 argentinos más otros importados a un evento que el Papa hacía que juntaba a toda la gente para pensar ideas por el bien común. Y no habían llevado conductor. Nadie se le ocurrió un conductor y el único, yo. Terminé conduciendo con el Papa al lado un evento que el Papa hablaba con 5 escuelas de 5 continentes por Skype, que obviamente se cayó el Skype,
Entonces yo tuve que hacer tiempo con el Papa al lado. Rellenar. Remar con el Papa al lado. Quería menos oficio que Fabi. Le dije, claro. Francisco, ¿está con tiempo? Me dice, hasta la eternidad, me dijo. Ah. Genio. Gran respuesta. Fue que hice tiempo hasta que se recompuso la señal, hicimos todo. Y le fui a mostrar conciencia, en realidad. Fui con la botellita de conciencia y después fui otra vez por el Instituto de Diálogo Interreligioso. Viste que el Papa laburaba con todas las religiones monoteístas. Fui también a laburar al Vaticano, que laburar es una manera de decir. Fui a colaborar, a participar. Sí. Así que esas fueron mis dos experiencias con... Yo si hubiese buscado un conductor, no es por menospreciarte, pero si tengo que elegir un conductor para ese evento, llevo al Pollo y hago Pollo con Papa. Es decir, excelente. Es un clásico. Excelente. Quedaría hermoso. No falla. Me gusta porque esto nos da pie, porque vos contaste algo y Ever confrontó también de una manera agradable, simpática. Y esto nos lleva a la sección que viene ahora, que es el ping-pong. El ping-pong, en el cual una misma pregunta es para el ídolo que nos visita y el ídolo que nos acompaña siempre. Esto lo charlamos siempre con Flor. Sí. Cuando nos encontramos acá, nos miramos a los ojos y nos decimos, qué privilegio. Trabajamos con Everlubeña. Somos contemporáneos con Wedge, porque más o menos somos de la misma... Sí, yo soy un poco más joven que... Claro. La misma camada sería también. La misma camada. Ever tiene 44, Ever es... Sí, bueno, sí. Te estoy alcanzando. Y vos tenés ahí un poquito más. Un poquito más, sí, 20 más. Un par más. Bueno, son preguntas. Preguntas cortas para respuesta corta. Arranco para gente corta, está perfecto. Claro, exactamente. Hechas por gente corta también. También, así que quédate tranquilo. Vamos con la primera y es, ¿qué es lo que menos soportás en los demás? La mentira. Fuerte. A ver, ¿qué es lo que menos soportás en los demás? Que no seque en el baño después de bañarse. Tremendo. Te pegaste. Es peligroso. Claro. Sí. Es jabón. Es una manera de mentir. Porque si le preguntás, sí, ya lo sé qué. Claro, claro. Seguro que no, peor, me engaño. Ah, claro, me engaño. Claro. Entro con confianza, sin las de caucho, sin las tuyas. A ver. Porque si entro con eso no pasa nada. Si te dejan... Pero el botín, yo botines con tapones, me doy un golpe. No. Sí. Si te dejan la toalla porque muy ¿sabías mojada? Que Ever se baña con los botines. Sí, me lo imagino. No, porque es la mejor manera de sacar el barro. Claro. La mejor manera que bañarse... Cuelgo. Claro, impecable. Claro. Pero ¿cuántos lavados resiste? ¿Por qué? No me baño mucho. No. Era por eso. No, tampoco hace mucho que no se embarra. Hay que arreglar el calefón también. ¿Lo más lindo que hiciste por amor alguna vez en tu vida? Quizás viste alguna gesta romántica en la adolescencia. Se complicó. Sí. Venía bien. ¿Esta es la pregunta difícil o ya pasó? Sí, esta es fuerte. Fuerte. Ah, no, hice una cosa que no es amor, pero ponele vamos para contestar algo, ¿viste? Claro, porque no me quedó. Claro. Yo tenía ganas de conocer una chica que ya la conocía, pero no había tenido la oportunidad de hola años, claro. Tenía 15, 16 años. Coincidimos en unas vacaciones en Mar del Plata y yo sabía las esquinas donde vivía, nada más. Toqué timbre en todas las esquinas de esa esquina, de ese cruce y la encontré. Y fue mi novia. Ah, impresionante. Mira. El portero, no ella, el portero se no, y fue mi pareja, pero tenía 15 años, 16 bueno, años. Bien, bien, una... Pero fue como una desesperación por encontrarla, tenía que encontrarla. ¿Alguien te insultó? No. Ah, bien. No, a los 15 años. No pasa nada, sí, sí. Oye, pero aparte, era el nombre y describirla y el papá y la mamá, porque no era fácil. Bueno, qué arrojo, qué valiente. Sí. Ever, lo más lindo que hiciste por amor. Escribí en un tronco, Ever por Mabel, en un petiribí. Con un cortaplumitas, chiquito, para no dañar mucho el árbol. Obvio. Claro. La ecología ante todo. Y luego lo fui con tiempo, lo hice con tiempo, lo tallé, el corazoncito todo, y después la quise llevar. Pasaron unas semanas para que pude coordinar con Mabel para mostrarle. Habían puesto un emprendimiento apícola. ¿No? Un apicultor. Una pica. Uy, lleno de abejas. No. Era un panal, entonces. Claro, entonces, no. Claro, me dice, mira, si querés te presto el traje, pero claro. ¿Cómo es el traje? Es todo cubierto. Claro. Y me da lo mismo que vaya yo que vayas vos, digo. Si claro. Y el beso se complica también. Claro, sí. Claro, pues chapar. Con eso. No chapar. Así que no se pudo concretar. Mirá. Pero tallé un petiribí por amor. Qué lindo. ¿Qué harías si fueras millonario y la plata no es un problema? No tenés que pensar más. O sea, podés disponer de tu vida... Sin preocuparte por la plata. Eso, haría lo mismo, pero sin preocuparme. Excelente. Porque me preocupo. Claro, obvio. Haría lo mismo sin preocuparme. Ever, sos millonario, la plata no representa... ¿Toda la que quiera? Todas. Viva, todas juntas. Todas juntas. La billulla, la billulla. La pileta del tío rico tenés. Le burletes a todas las ventanas. Al chiflío te mata. Porque el chiflete golpetea mucho en invierno. O sea, no te mudas. Es una pandereta. Sí. Te quedas ahí. Y después le pongo mosquiteros para poder abrir y ventilar en verano. O sea, hago un burleteo general
para el invierno y mosquitero para el verano. Eso es un lujo que hasta ahora no pudiste acceder. Pero y mosquitero te... de primera, ¿viste? No, sí. El de metal. El metal, claro. Es bueno. Que se oxida. Claro. ¿Cuándo te diste cuenta que eras famoso? ¿En qué momento? Viste que siempre hay como un clic que decís, no. ¿Alguien te dijo algo? No, no me acuerdo el primer autógrafo, no me acuerdo nada, no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Porque mi objetivo al principio no era ser famoso. Yo quería hacer las cosas bien. Y ahora soy famoso, pero no hago las cosas bien. Claro. Eso se pasó después. Bueno, no estás esforzando. No, pero mi objetivo era hacerlas. Mi desafío era actuar bien, porque yo tenía que actuar bien, tenía que salir y me salía muy mal. Mi pelito era un desastre, me querían echar, me amenazaban. Y yo no podía defenderme. Porque me ponía nervioso en realidad. Yo sabía lo que quería hacer, pero me agarraba unos nervios, y me salía mal. Y recién en Clave de Sol pude hacer las cosas bien. Pero no era el objetivo claro. Ser famoso, no se me ocurría. Ever, ese momento del cual te diste cuenta que eras famoso, que eras una figura, que la gente ya te tomaba como referencia. Cuando me preguntaron en un locutorio, me preguntaron por Sokolniki. ¿Cómo? ¿Qué? Me preguntaron por Sokolniki porque claro. yo estaba en televisión y me dijeron, che, Sokolniki, ¿qué tal? Piola, ¿no? Claro, pensaron que se conocían entre todos. Sí, viste que no está en la tele, cree que los... Sí. Todos los amigos. Son claro. todos amigos, son como los Beatles, viven todos juntos, ¿viste? Claro, y Sokolniki una figura, ¿no? En claro, los 80. Y me di cuenta que me habían reconocido porque en vez de mandarme la cabina, viste que siempre te mandan al fondo la cabina sí. 64, me dio la 2, la que está ahí nomás. Claro, dije, que no sé. Eso es para privilegiados. Eso es para el Papa, tener, claro. Empiezo a tener ciertas... estos beneficios de la y te fama. Preguntaron por Sokolniki. Y me preguntaron por Sokolniki. ¿Y blanqueaste que no lo conocías? No, mentí. Mentiste. Y si no te mandan a las 63. Me atiendo con él. Claro. Me conoce de chiquito. Es un fenómeno. No hay que mentir en esos casos. En algún momento... Es como cuando te piden un autógrafo y te confunden. Claro. Conozco una persona que es parecida a Leslie Nielsen. Y cuando viaja le piden autógrafo. El de la pistola explica. Es duda, el de la pistola sí, explica. No, sí, sí. No soy. Hasta que un momento dijo, bueno. Soy. Ya está. Bueno, firme, yo lo hice eso, es como más fácil. Mi hermano fue el Chicho Serna más de una vez. Y listo. Pero es igual. Y adentro. Es más, claro. El Chicho Serna duda de ser Chicho Serna. Claro. Porque lo ve a mi hermano y dice... Tu hermano es más Chicho Serna que sí. El propio Chicho sí, Serna. Sí. Yo firmé. Son iguales. Yo firmé como Gonzalito varias veces. No claro. Te voy a mentir. Yo firmé como pero no es más fácil. No sos Gonzalito. Claro. Entonces me voy a la mierda. Bueno, yo fui Manuel Wirtz muchas veces. Claro. Manuel. Pero muchas veces, pero no físicamente. Por el lado de... No, ¡Manuel! Mavi Weich. No sé, Manuel fue... Manuel fue Julián muchas veces. ¡Chao, Julián! Y era Manuel, eso nos pasó. Más fácil, pero es mejor chao, no desilusionar a la gente, yo creo que es mucho más sencillo. Total, no cuesta nada. Es como no discutir, viste que a veces te llama el número equivocado y te dice, hola, ¿sí está Marita? No, acá no vive Marita. Pero es el 4-5-2-6. Sí. Pero Marita me lo dio. No, pero no es Marita. Pero qué raro. ¿Seguro? Bueno, sí, soy Marita. Dale, ¿qué crees que te diga? Claro, que claro. Que te convence. Claro, sí, claro. Te convence y decís, bueno... Marita salió, ya en un rato vuelve. Llamala más tarde. Claro. Porque es mucho más sencillo eso que... Se resuelve fácil, aparte. Claro, se resuelve. Sí. El tema es resolver, ser práctico. Sí. Nos queda la última. La última es también emotiva, es linda. Uy. ¿Cómo te imaginas de viejito? Y como ahora, o sea, ahora. Igual, ¡ya, boom! No, yo me imagino que... No, yo me imagino que siempre voy a hacer lo mismo. Por ahí más lento, con otras limitaciones, porque a lo largo de mi vida siempre hice lo mismo. Siempre hago lo mismo que cuando era pibe. Ahora me hago un skate y quiero hacer lo mismo. Obviamente cada vez hago menos. Claro, pero claro. Sigo teniendo el impulso de subirme al skate, de andar en bici, de jugar a la pelota, de jugar al rugby cuando puedo, aunque es un ratito. O sea, tengo la sensación de que quiero hacer siempre lo mismo, sí. Con las limitaciones de la edad. Haciendo deporte tempranito. Sí, quiero hacer... No es que digo, no, cuando sea grande voy a hacer otra cosa. Sí, ajedrez. Claro. El ajedrez, porque... No. Es como que quiero seguir haciendo lo mismo. Más limitado y más. Ever... Yo me imagino de viejo con mis amigos, mis vecinos, en Tapiales, en la puerta, al atardecer, jugando a lo que sería el dominó de la época, que es el Candy Crush. O sea, sí. Con otros veteranos, metiendo Candy Crush ahí en la puerta. Que ya está un toque retro el Candy Crush. Sí. Sabías, ¿no? Por eso, pero imagínate dentro de... Claro, ya sé. Viejo. Va a ser como el dominó. Va claro, a como, claro. ¿A qué juegan? Backgammon. Al buraco, ojo. Ojo el buraco. No envejece el buraco, ¿eh? No, el buraco siempre no. Vigente. Sí. Y llegó el momento de Melatol. Opa. Melatol presenta rituales para dormir en Detrás de Escena. Cualquier cosa puede quitarte el sueño. Melatol te lo devuelve. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño. Y en el momento Melatol, ¿sí? Siempre preguntamos si tenés rituales para antes de ir a dormir.
A ver, rituales, pero que yo no los considero rituales, sino apagar las luces, ir a hacer pis, uso aparato para la placa, la placa antisísmica, sí. que si no me olvidé, a veces digo, bueno, no pasa nada, y chequear el teléfono, enchufarlo, el vibrador y chau. Pregunta del pichín, esta es clave, ¿eh? Ojo. Tiene que ser un segundo antes de ir a dormir. No. Es el chequeo. A ver, es... No, estoy para ir a dormir. ¿O? No, voy. Hay un chequeo previo. No es que voy sí o sí. ¿Pero no lo estirás? ¿Eh? ¡Qué flor! Sonó jodido. Claro, qué feo. Justo... Las ganas. Cada uno las se requiere, ganas, ¿eh? Yo, por ejemplo, digo, no, ya está, aguanto. No, y llega un momento en el que digo... No, eso es mal consejero. No, eso es muy traicionero, ¿eh? No, yo he abandonado maratones por eso. No. Por el 1, por el 2, claro. ¿Me la banco? Hay arqueros que han tenido que decir, bueno, pará. Voy ante los penales, no puedo más. Claro. Sobre todo si estás nervioso y le metes mucha agüita. No me aguanto. Pero hay mucha gente, esto yo no me siento solo en esto, que ponele, vamos a hacer un pichín antes de ir a dormir, pero si pasan 15 minutos, ya se venció. No. Tiene un toque. Y hay que volver. Tengo una buena... Relación con tu vejiga. Micción. Sí, con mi vejiga, con mis vecinos. Pero tengo la sensibilidad de decir, ¿hay que ir o no hay que ir? No es que me acuesto, me toco, ¿cómo no fui? No me pasa eso. Qué lindo. Porque es muy traumático estar ya tapado. No. Tener que levantar. Este fue el momento Melatol. Melatol presentó rituales para dormir en Detrás de Escena. Cualquier cosa puede quitarte el sueño. Melatol te lo devuelve. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño. Último bloque aquí en Detrás de Escena. Creo que no te lo dije antes. Gracias por haber venido. No, faltaba más. Te cuento, Julián, que Movistar Prepago es el único que te permite armar tu propio pack pagando solo por lo que usás. Elegí los gigas, los minutos y los días que vos quieras, exclusivos de la app Mi Movistar. Con Movistar sigamos eligiendo. Y vos seguís eligiendo trabajar en televisión. Sí, hay que pagar las expensas. De lunes a viernes, 18 a 20, estoy en La Nación Más, en vivo. Y los sábados con Corre la Voz, programa de rugby, en Metro, de 18 a 20 también. Yo trabajo de 18 a 20. El domingo, si hago 18 a 20, hago. Si no, no. ¿Y cómo te llevas con la noticia? La Nación llama Noticias Media, sí, el programa. ¿Cómo te llevas con la actualidad, la noticia? A ver, yo considero que para dar noticias no hace falta provocar un daño. Uh-huh. O sea, la información es la información. Pasó esto. Y a veces creo que los noticieros en general buscan que la gente sufra, que viste, atraparlos, que suba el rating. Y eso no pasa en La Nación Más. Uh-huh. Lo que se busca es dar información. Y la información es la información. La podés decir de mil maneras. Nosotros buscamos la manera más normal de decir una noticia. Si es buena, obviamente que la festejás, pero si es mala, hasta ahí. No es... Vamos a ver en slow cómo se muere y muchas veces porque la gente quiere verlo. No es mi manera de comunicar. Bueno, y hoy cuando arrancó el programa nos mostraste los productos de Conciencia, sí. Que están buenísimos. La primera marca social del país. Nos trajiste los productos que obviamente... Sí, que me los voy a llevar, esa aviso. Sí, no, déjanos. No, te digo. Hacemos un cambio, te damos regalitos y nos quedamos listo, con una agüita. ¿Te parece? Ahí está, mirá, arrancamos con el primero. Funciona. Nuestros amigos de Gato Store te dan este regalito para ti. Muchas gracias, Gatito Store. ¿Qué tenemos ahí? ¿Lo tengo que abrir o no? Como vos quieras. No, podés espiar vos. Es para él. Por mí igual. Ahí está. Claro, a mí me mata la curiosidad. ¿Un reloj? No, yo porque... Vos que laburás solo de 18 a 20 para que no te confundas. No te puedo creer. Era justo lo que querías, ¿o no? ¡Justo a tiempo! Mirá. Y dice la hora 18. Ahí está, es un reloj. Mirá qué bueno, ¿eh? Bueno, está al revés. Y esta almohada, Juli, esta almohada Zip, almohada que expande tus sueños. Pero ¿cómo se usa? Perdón, porque la veo... Ahora vas a ver. Ahí va. No te puedo creer. No se estira, pero se expande. Pero te digo, ya la llevas en el avión con la bolsa. Exacto. Es muy buena. Ahora qué. ¿Eh? No, porque no estoy viendo los reflejos, ¿sabías? Claro. Sí, pero ya me voy a recuperar. Bien, es importante expandir tus sueños. Yo tenía un sueño que era... Me gusta mucho el camping, como wedge. Sí. Mira. Soy de viajar, tengo una carpa, esas carpitas que la tirás y se arman sola. ¿La quechua? Sí, la quechua. Se armaba yo sola. Yo tuve un problemita grave con esa. La desarmé y nunca más la volví a armar. La traje en el techo del auto. ¿No la pudiste enrollar? Nada. Ni enrollar, ni doblar, ni nada. Pero luego mi sueño se expandió. Llegué a tener una canadiense para las seis personas. Con el límite y todo. O sea que los sueños se expanden. De la que hay que hacerle canaleta. Sí. Siempre con canaleta. Sí. ¿Y vos alguna vez tuviste un sueño que arrancó chiquito y se expandió como una almohada zip? A ver, sí.
Claro. Sí, todos mis sueños se expanden. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y vos también podés expandir tus sueños con almohadas Zip. Claro que sí, que están buenísimas. ¿Eh? Zip. Sí. Son muy, muy buenas. Son muy, pero Zip. Ya te lo dije, Zip. Zipi, zipi. Y dicho todo esto, cerramos el programa. Sí. Cerramos el programa. ¿Cuándo lo abrieron? Porque yo no me di cuenta. No, no, vos ya estabas acá. Ah, ya estaba abierto. Abrieron, ah, perfecto, perfecto. Acá. Y mira, te vas munido. Upa. De todo. No, mira eso. Yo conservo la tarjeta de el agujerito sin fin, card. ¿Algún reclamo? Y sí, porque me dijeron que tenía un descuento en Pampernick, 80%. ¿Sigue vigente? Ah, bien. Sí, 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 a reclamar. Hay un 0800. Menos mal que no la tiré entonces. Te dan una Frenis. Perfecto, bárbaro. Excelente, ¿eh? Mirá qué bien, que es Ever, guardando eso. Era, bueno, era... era. Tenés, tenés alineación y balanceo para bicicletas, tenés cosas bien, interesantes. Sí, sí. Bien, bien, bien. Hermoso, hermoso. Qué motivo. Julián, gracias por haber venido. Pero, muchas gracias. Gracias a ustedes, te lo dije. Feliz domingo, ¿eh? Para todos. Gracias. ¿Eh? Gracias a ustedes también que nos vieron y nos vemos la semana que viene. Chau. Chau.